este lugar que ustedes ven a oscuras no lo es. Esto es la ciudad del saber en Panamá. Tal vez tiene una historia oscura, yo no lo sé. Estamos por entrevistar a Guillermo Castro, que es vicepresidente de investigaciones de la Fundación Ciudad del Saber en Panamá, dentro del proyecto, dentro de la conferencia. Guillermo, gracias por el diálogo con Claxo TV. Esto era una base militar. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué era? Ahora estamos en un auditorio a oscuras. ¿Qué era esto? Esto era el centro social de la base militar de Fuerte Clayton. Esta era una de las 14 bases militares que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tenían en el territorio panameño de la zona del canal. Pero esta era la más importante porque era la sede del Comando Sur de los Estados Unidos, que, como tú sabes, tenía a su cargo la coordinación de las actividades militares de esas Fuerzas Armadas en nuestra región. Y sí, en efecto, hay una dimensión poco conocida, para llamarlo de alguna manera, porque no desde este centro donde estamos, pero sí desde las oficinas del Comando Sur, se coordinó todo lo que va, digamos, desde la formación de mentalidades a través de la Escuela de las Américas, que estaba en otro fuerte aquí, hasta la coordinación de actividades militares norteamericanas en Centroamérica, América Latina y tal. Y la coordinación entre esas actividades militares de la invasión a Panamá en diciembre de 1989. Uh-huh. Pero hoy en día aquí se hacen otras cosas. ¿Y sabes qué se hacía aquí exactamente? ¿Esas actividades sociales? Digo, este que era el lugar de qué. ¿De bailes, de conferencias, de qué? Un centro de recreación para las familias de los militares y los militares. Sí. Se hacían bailes, fiestas, algunas actividades culturales, por eso hay un proscenio que tiene una tramoya, se hacían obras de aficionados y tal. La base total tenía 800 hectáreas y 3.000 estructuras construidas. La Fundación Ciudad del Saber, que fue creada para hacer uso de una parte de la base como un polo de desarrollo científico, tecnológico y cultural de nuevo tipo en Panamá, recibió 120 hectáreas y 300 edificaciones. Y esas eran sobre todo las edificaciones administrativas y de alojamiento de tropas. Esto era la sede de la Brigada de Infantería Ligera 183, que era el cuerpo principal de combate del Comando Sur. El principal. Sí. Entonces, la Fundación ha venido utilizando este patrimonio para establecer aquí un proyecto que reúne en Panamá a centros de investigación científica, sobre todo en ciencias naturales, particularmente en biología molecular, universidades que tienen aquí programas académicos para formación de capacidades en Panamá y en la región, empresas innovadoras, sobre todo en el campo de la tecnología de la información y la logística, organismos internacionales que tienen aquí sus sedes regionales para América Latina, particularmente de Naciones Unidas, como el PNUD, la UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros. Y finalmente, ONGs internacionales vinculadas a temas de gestión ambiental y desarrollo humano que también tienen aquí sus sedes para América Latina. O sea que cambiamos la Brigada 183 por un colectivo de unas 5.000 personas que se congregan a trabajar aquí todos los días en estos temas. Uh-huh. Ya no, las instalaciones ya no tienen uso militar ni de defensa. En tus papers y en tu conferencia, una de las conferencias inaugurales de este encuentro en GOB, hablaste de transitismo. Uh-huh. Transitismo para hablar de Panamá. Panamá es conocido, si uno dice mundialmente, Panamá, o incluso en América Latina, puede
tener alguna referencia colonial o neocolonial, pero la otra referencia que tiene es Canal de Panamá. ¿Qué es el transitismo? Sí, el Istmo de Panamá, tenemos 4 millones de años el Istmo de existir. Desde su ocupación humana hace unos 12.000 años, fue convertido en un punto de tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico. El intercambio, el tránsito entre ambos océanos ha sido una actividad humana constante en el Istmo. El transitismo es el nombre que le dio nuestro principal historiador, Alfredo Castillero, a una modalidad específica de organización de la actividad de tránsito implantada por la corona española y prolongada hasta hoy, después de la conquista del Istmo a principios del siglo XVI. La corona española primero y el Estado norteamericano ya en el siglo XX concentraron todo el tránsito por una sola ruta. Antes de la conquista, distintos grupos indígenas tenían distintas rutas de tránsito, pero lo concentraron bajo una sola ruta, bajo el control estatal y militar de la potencia dominante en el Istmo, y cerraron al tránsito todo el resto del país, que quedó partido en dos, la parte atlántica y el Darién hacia Colombia, sí. Quedaron aislados. Sus rutas de tránsito quedaron cerradas y selladas incluso. Y el país quedó reducido, el territorio quedó reducido, digamos, a una cuarta parte útil para esa actividad, el corredor Atlántico-Pacífico por el valle del río Chagres y un corredor agroganadero de sostenimiento de esa actividad que se extendía desde la ciudad de Panamá actual en dirección a Costa Rica. Eso se ha prolongado de alguna manera hasta el día de hoy. O sea, hoy el Canal de Panamá sigue siendo administrado por el Estado. Ahora, la novedad es que es el Estado panameño hoy en día. Y no es el Estado norteamericano. No es el Estado norteamericano. Eso es una novedad de enorme trascendencia para nosotros, porque por primera vez en nuestra historia, desde 1999, diciembre del 99, hay en el Istmo un Estado nacional que finalmente es responsable por el principal activo del país, que es el canal, y por el ejercicio de la soberanía en todo el territorio. Esto es algo que a veces no se entiende con claridad. Panamá es el Estado nacional plenamente soberano más joven de América Latina. Ese proceso de formación en nuestro caso terminó hace 15 años. Claro. Entonces, si se quiere entender a Panamá, hay que partir de esa premisa, porque aquí se están debatiendo problemas, están emergiendo temas de gestión política que quizá en América Latina se agotaron hace 100 años, en otros países. Y entonces hemos entrado a una situación histórica totalmente nueva, que incluye en lo económico que finalmente el canal se convierte en un activo nacional de desarrollo. Antes el canal era parte de la economía interna de los Estados Unidos, ahora es parte de la economía interna de Panamá, y eso ha generado un proceso de crecimiento económico de una rapidez y de una complejidad sin precedente en la historia del Istmo. Ahora, ¿eso es por los ingresos del canal o por lo que eso genera indirectamente? Okay. El canal genera ingresos importantes por sí mismo, eso no cabe duda. Sí. El Estado panameño lo administra con mayor eficiencia que el Estado norteamericano, en tanto que empresa que vende servicios al tráfico mundial de mercancías. Pero la presencia del canal ha estimulado la formación en Panamá de una plataforma de servicios globales de apoyo a la circulación del capital en el mercado mundial.
servicios de transporte, no solo marítimo, sino aéreo, terrestre, ferroviario y tal, servicios portuarios. Y te das una idea, antes de la incorporación del canal a la economía interna, los puertos internos del canal movían 200.000 contenedores por año. Hoy en día el sistema portuario que es creado en torno al canal mueve 8 millones de contenedores por año. Pero además se ha renovado el Centro Financiero Internacional de Panamá, se han creado centros de servicios logísticos que antes no existían y se ha iniciado un proceso de inversión masiva en el conjunto de la economía panameña, sobre todo por parte de empresas transnacionales, mexicanas y colombianas en primer lugar, costarricenses también. Se ha creado en Panamá un centro de sedes de transnacionales que desde aquí dirigen sus operaciones para toda América Latina. Procter & Gamble y Johnson & Johnson y tal operan desde Panamá para toda la región. Y todo eso ha generado, entonces, una transformación muy acelerada del país y la sociedad en su conjunto, que hoy en día se traduce, por un lado, por supuesto, en oportunidades de crecimiento inéditas, pero por otro lado también en conflictos, problemas identitarios y de otro tipo, que apenas empezamos a comprender. Entonces, es un país cuyo proceso de formación estatal ha culminado, pero lo ha hecho en un momento en que se abre con eso un proceso de transición de lo que había sido una semicolonia bajo control de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Desde su creación? Sí, sí, desde 1903. A una sociedad que aún está buscando sus propios términos de organización y desarrollo futuro. Cuando vos hablas de transitismo, yo entiendo en términos sudamericanos casi monocultivo. Sí. Como si el tránsito fuera el monocultivo de Panamá. Sí, o sea. La soja en algún caso, el trigo antes, o el petróleo en todo caso, que no es cultivo. Es un país canalero, como algunos hablan, de países sojeros o de países bananeros. O petroleros. Petroleros. Pero en el caso panameño, que es un país chiquitito, son 75.000 kilómetros cuadrados y casi 4 millones de habitantes. Esto ha tenido una característica de 500 años, que ahora se ha acentuado muchísimo más, que es la demanda incesante de subsidios del conjunto del territorio, del conjunto del país y del conjunto de los ecosistemas panameños al funcionamiento de la actividad de tránsito central. Entonces, tú tienes aquí concentrada más de la mitad de la población del país, el 80 y pico % de la actividad económica en este pedacito que son como 7% del territorio nacional. Y eso opera de una manera extremadamente desigual. O sea, alguien ha calculado, Rodrigo Noriega, un especialista nuestro, que por cada dólar que se invierte en la economía de la región de tránsito, se invierte en 3 centavos en el resto del país. Nada. Entonces, las diferencias en términos de crecimiento, bienestar, lo que tú quieras, son abismales. Es un proceso de desarrollo desigual y combinado que está acentuando sin cesar las desigualdades y las inequidades internas. La gente que llega a Panamá, turismo, a reuniones como esta, cuando viene al aeropuerto, entra a la ciudad, normalmente queda asombrada de ver una cantidad de condominios y edificios de 30 pisos, 40 pisos, que recuerdan de algún modo a la imagen de Miami Beach. Entonces la gente dice, oye, cuánto desarrollo, pero para ponerlo en la balanza habría que poner en un platillo los edificios y en el otro, por ejemplo, las comarcas indígenas de Panamá. Entonces, de pronto te daría un
una visión más balanceada, ¿no? Lugares donde tú tienes todas las facilidades de un país de primer mundo, es una conectividad a internet excelente, 90% y pico de la gente conectada, qué sé yo, y zonas del interior del país donde la gente todavía se muere de leptospirosis, ¿no? Donde el analfabetismo y la pobreza alcanzan niveles muy altos. Entonces, ese proceso de desarrollo desigual y combinado opera a partir del subsidio de todo el país a una sola rama de actividad económica. Y lo que tú ves en esos edificios es la arena de muchas playas, la piedra de muchas canteras, la madera de muchos bosques, el trabajo de muchos campesinos emigrados a la capital para convertirse en obreros de la construcción, y las fuentes de demanda de energía eléctrica que dependen de ríos situados muy lejos de la capital. Ahora, cuando planteas ese tema, si lo planteas de otro lado y lo llevas al plano de los deseos, de las aspiraciones, de los proyectos populares o los proyectos mayoritarios, en todo caso, o proyectos que tengan en cuenta esos intereses, ¿cómo haces para no irte del otro lado? Porque uno podría caer en la tentación, bueno, Panamá debería dejar de ser canalero, que es como decir, Venezuela no tiene que basarse, tiene que olvidarse del petróleo, digamos, caerías en el ridículo. El punto es, ¿cómo hacer para que ese ingreso de divisas, no solo del canal, sino de los servicios financieros, en lugar de concentrar subsidios, reparta? Nosotros, déjame ponértelo en espiral, ¿no? O sea, sí. Nosotros partimos de la premisa de que el Estado controla el canal, lo cual me parece muy bien. Pero la siguiente pregunta es, ¿quién controla al Estado? Sí. Entonces, ¿tu respuesta cuál es? Lo controla una élite tradicional panameña que ha sido la beneficiaria de una de las características más notables del transitismo, o sea, la centralización del tránsito por una sola ruta termina por traducirse en la centralización, en la concentración de los ingresos y los beneficios del tránsito en quienes controlan el Estado que controla la ruta. Claro. O sea, en la historia reciente de Panamá, digamos, ha habido planteamientos alternativos que no han sido explorados y que han sido neutralizados políticamente. Cuando en los años 70, por ejemplo, economistas como Rubén Darío Herrera, que era muy cercano al movimiento nacionalista que liderizaba Omar Torrijos, empezaron a elaborar un modelo de desarrollo panameño en que un Estado fuerte, con una representación muy amplia de sectores medios, urbanos y del interior del país, canalizaba los ingresos del tránsito para propiciar un desarrollo mucho más integral y equilibrado de los recursos del país en su conjunto. Con fines que no eran de subsidio, de mero subsidio al tránsito en Panamá, sino de aprovechamiento sostenible de recursos que han sido invisibilizados por el transitismo. Digamos, desde el punto de vista del transitismo, el principal recurso de Panamá es la ruta de tránsito como tal. Otras visiones entienden que los principales recursos de Panamá son, por ejemplo, la extraordinaria abundancia de agua del país y la extraordinaria abundancia de biodiversidad en Panamá. También la extraordinaria diversidad cultural de Panamá, que es una sociedad con una presencia china muy importante, con una presencia afroantillana muy importante y con comunidades de pueblos originarios también muy importantes. Todo eso está invisibilizado por el transitismo. La noción, por ejemplo, de que el tránsito y sus ingresos financiaran la formación de especialistas en ciencias naturales, sobre todo en el campo de la biología, para el aprovechamiento de la biodiversidad, financiaran la formación de administradores de una economía basada
en el aprovechamiento del agua y la biodiversidad es totalmente ajena a la situación dominante hoy en día. Nosotros tenemos una dotación de agua por habitante anual del orden de 55 millones de litros por persona. Pero en Panamá no tenemos escuela de hidrología, no tenemos especialidad en ingeniería hidráulica, ni tenemos un centro de formación para administradores de sistemas de riego. Entonces, tampoco tenemos en Panamá, y eso era otra parte de este proyecto alternativo, una política de fomento del capital social para fomentar el capital productivo. Panamá, la población en general, la que no está vinculada directamente a la actividad de tránsito, tiene formas de organización económica y acceso a fuerzas productivas muy primitivas. No somos un país, todavía en Panamá está por explorar todo el desarrollo del cooperativismo, por ejemplo. Todo el desarrollo de asociaciones de productores. Todo eso está por explorar en Panamá. Y el tránsito bien administrado, que nos vincula al mercado mundial muy exitosamente, podría hacer de Panamá un país mucho más capaz de proveer a sus propias necesidades. ¿Estás hablando de un ingreso de cuánto? Mira, $3,000 millones por mes. ¿Qué te diré? El Canal de Panamá solo en aportaciones directas al Estado aporta $1,000 millones al año. Al año, sí. Al año. El Producto Interno Bruto de Panamá, yo le perdí la pista. He estado trabajando en otras cosas. Pero la parte del Producto Interno Bruto que corresponde a las actividades de tránsito es del orden del 85%. Todo esto que te estoy diciendo implicaría, por supuesto, un cambio en la correlación política de las fuerzas actuantes en el país, porque implicaría disminuir los subsidios a las actividades de los grandes monopolios que controlan la vida económica, implicaría que los que más reciben tributen mucho más. Pero vuelvo y digo, implicaría sobre todo una política encaminada a fortalecer, como nunca antes en la historia panameña, las capacidades de participación organizada de los sectores más atrasados socialmente en la gestión de sus propias vidas y el control de su propio entorno. Tú tienes que entender, por ejemplo, que estás en un país donde está vetada, de hecho, la sindicalización de los trabajadores al servicio del Estado. Pueden tener asociaciones de empleados, que en última instancia son mutuales de beneficencia interna, pero no sindicatos. Se puede tener ONGs para opinar, pero no sindicatos para negociar. Así es. La idea de negociaciones colectivas de trabajadores al servicio del Estado con el Estado está ausente en Panamá. Bien. En lo fundamental, salvo una pequeña élite técnica, las posiciones de trabajo en el Estado existen como botín político para el reparto de seguidores en partidos después de las elecciones y tal. Pero al mismo tiempo, así como está vetada la organización de los trabajadores al servicio del Estado, en materia cooperativa solo se estimula la formación de cooperativas de ahorro y crédito, pero no hay una política de fomento de las cooperativas de producción o de las empresas asociativas. Entonces, tú tienes formas muy primitivas de desarrollo del capitalismo panameño, que es el problema real que está puesto ahí. Tú tienes, por ejemplo, que si vas a construir una hidroeléctrica, el límite máximo de razonamiento, de compensación, es entrega de dinero. Tienes un rancho, te doy tanto, eso va a estar inundado, y bueno, ya mira de dónde te acomodas, o te hago un rancho en otra parte. Pero la noción de que el desarrollo de las fuerzas productivas en campos como la generación de energía conduzca al desarrollo de relaciones de producción más complejas y más, con mayor potencial de generar riqueza y bienestar, está totalmente ausente.
Ahora mismo nosotros tenemos un conflicto muy serio con un proyecto muy avanzado ya de construcción de una hidroeléctrica en el río Tabasará, que corre por el interior de la comarca Nové. El proyecto fue hecho en el mejor estilo transitista, un grupo de empresarios muy vinculados al núcleo económico principal entendieron que era un buen negocio construir una hidroeléctrica ahí. Hicieron un diseño original para una hidroeléctrica, pone tú, que iba a producir 18 megawatts. Después descubrieron que podía ser de 28, pero había que levantar la cortina de la presa. Y cuando se levantaba la cortina de la presa, entonces el lago se metía en la comarca Nové. Y lo hicieron. Compraron algunos dirigentes, firmaron unos papeles y siguió. Hoy en día tenemos un problema bloqueado ahí. Pero ¿qué pasa? Que en el entendimiento usual en Panamá tú indemnizas. Pero la noción de que tú puedes hacer un uso integrado de los recursos naturales, crear oportunidades de vida nuevas, fomentar, por ejemplo, capacidades para que la población de ese valle trabaje con la hidroeléctrica, se haga codueña de la hidroeléctrica y desarrolle actividades de preservación, mantenimiento y optimización de la cuenca que provee el agua. Todo eso es ajeno aquí. Entonces, lo que se entiende es que son pequeños productores que tienen que irse. Pero tú no usas la hidroeléctrica para crear formas de organización social más complejas. O sea que tampoco tenés negociación en ese terreno, de hecho. No. No, porque, bueno, en teoría tienes que hacer consultas con las comunidades, sí, y establecer precios y tal. Y tienes algunos límites, porque si hay restos arqueológicos, o sea, pero son procedimientos puramente burocráticos. Guillermo, ¿por qué empezaste a dedicarte a la historia ecológica? ¿Sería tu disciplina? No, es la historia ambiental. La historia ambiental. ¿Cuál es la diferencia entre historia ecológica y historia ambiental? La historia ecológica es la historia de los ecosistemas. Sí. Que ¿y la ambiental es el pensamiento sobre los...? No, a ver. La historia ecológica es la historia de los ecosistemas, como sin presencia humana. Bien. Tú puedes hacer historia ecológica de Panamá hace 50.000 años, cuando no había gente aquí. Pero cuando la especie humana se hace presente en los ecosistemas y los empieza a modificar mediante procesos de trabajo socialmente organizados, como esto que Weber llamaba acción racional con arreglo a fines y tal, entonces tú estás hablando de una especie que crea su propio ambiente. En la historia ambiental lo que estudia es la interacción entre sistemas naturales y sistemas sociales a través de procesos de trabajo socialmente organizado. Y es la historia de la especie humana en los ecosistemas. Tú no puedes... Naturalmente, alguien podría decir, eso es otra discusión acá con Joan Martínez y otros que tenemos desde hace mucho tiempo, que en última instancia es la historia ecológica de la especie humana, pero... desde mi perspectiva es importante resaltar esta diferencia. Esta discusión yo creo que se va a enriquecer mucho y que Claxo debería prestarle atención, porque está ocurriendo un proceso de redescubrimiento de autores, pensadores, de un periodo en que se prestó una extraordinaria atención a los problemas que ahora parece que estamos descubriendo nosotros, del impacto destructivo de la actividad humana sobre ecosistemas muy complejos. Esa discusión operó entre la década de 1860 y la de 1920, digamos. En lo que va de sus formas más complejas de autores como Federico Engels, a autores como el geoquímico ruso Vladimir Vernadsky. Entonces, hoy emerge de nuevo esa discusión que la conocemos mal. Vernadsky, por ejemplo, fue el que le dio su forma más rica al concepto de biosfera,
que no es la parte de la tierra donde es posible la vida, sino que es la parte, el segmento de la tierra donde la vida crea las condiciones de vida. Y dentro de eso, Bernatsky incorporó más tarde el concepto de noosfera, que es la biosfera transformada por la acción humana, consciente, aplicación de conocimiento. Entonces, de algún modo vamos empezando a descubrir que la historia ambiental es la historia de la noosfera, operando al interior de la biosfera. Y como ves, es un campo rico, pero la diferencia fundamental ahí es que la historia ecológica es la de los ecosistemas y la ambiental, que es subordinada, es la de la creación por los humanos de su propio nicho dentro de los ecosistemas. ¿Cuáles son tus fuentes históricas? Mira, tú tienes, déjame ponértelo como un proyecto que no podré hacer yo, pero que sigo pensando que sería un proyecto extraordinario y tiene que ser colectivo. Y ahora estamos en todas estas celebraciones del bicentenario de las luchas de independencia y tal. Lo vemos como siempre, lo vemos como un evento político, social, los pensadores, la ilustración, los negros, los esclavos, los peones, sí. Desde el punto de vista del desarrollo de una historia ambiental con fuentes de buena calidad, el bicentenario podría todavía ser la oportunidad para trabajar a partir de una línea base extraordinaria, que son los testimonios que dejó Alejandro de Humboldt de su recorrido por la América intertropical. Él visitó, digamos, 10 años antes de que empezara todo este trajín. Visitó Venezuela, Colombia, Ecuador, México y Cuba. Entonces nos dejó una descripción muy acabada del estado de la naturaleza en ese momento. Si tú trabajas con los aportes de otros latinoamericanos que se ocuparon de esos problemas inmediatamente antes o después, tú empiezas a tener una discusión mucho más rica de la que tú imaginas. Y si llevas esa discusión hasta los aportes de procesos como el Global Environmental Outlook, procesos GEO, el PNUMA, para América Latina en los años, primeros años del siglo XXI, tú puedes hacer una historia muy bien documentada de cómo y de qué manera, además, los humanos han transformado los ecosistemas del espacio americano o latinoamericano a lo largo de los últimos 200 años. Ahora, dentro de esa historia ambiental, aparte de los procesos técnico-productivos utilizados, también hay que contemplar lo que el geógrafo cubano Antonio Núñez Jiménez, que fue compañero de Fidel en la Sierra Maestra, asesor del Che en la organización de la Batalla de Santa Clara y fundador de la Academia de Ciencias de Cuba, además, Antonio Núñez Jiménez, que fue un hombre extraordinario, llamaba la cultura de la naturaleza. O sea, las formas en que entendemos, valoramos a la naturaleza y nuestra relación con ella, digamos, las formas en que entendemos y valoramos a la biosfera y a nuestro lugar en la biosfera. Entonces, ahí tú tienes autores de una importancia extraordinaria para seguir el debate sobre este tema. Yo creo que uno de los autores más extraordinarios en este terreno es Domingo Faustino Sarmiento. Si tú ves el Facundo como un documento para la discusión de la cultura de la naturaleza y sus formas de uso en la creación de los ecosistemas, de los ambientes humanos, Facundo ha sido poco valorado en ese sentido, Sarmiento ha sido poco valorado. La visión que Sarmiento tiene del papel de los ríos, del papel de las pampas, del papel de los bosques, todo está acá, y de las formas de organización social necesarias para darle ese uso y no otro a eso, a esos elementos naturales, todavía no ha sido realmente discutida. Tú puedes poner a Sarmiento a dialogar con Darwin, que pasó por ahí un poco antes, sí, o un poco después. En ese sentido, Sarmiento y Darwin también te dan unas líneas de base enormes si fueras a trabajar a Argentina. Pero más, Sarmiento ya supone un proyecto, sí, de uso. Sí, sí,
O el proyecto de los farmers, en todo caso. Sí, 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 sí. Es un proyecto de uso donde la cultura de la naturaleza está valorando esos recursos en la perspectiva de ese proyecto y negando otras visiones, sí, desestimándolas como bárbaras o lo que tú quieras. Sí, sí. Tú tienes, después de eso, discusiones muy ricas a fines del 19. En el caso latinoamericano, quizá el autor más extraordinario en ese debate fue José Martí, en su capacidad de generalización, que siempre ha sido leído otra vez como poeta o como pensador político, y sin embargo es un sistematizador de una cultura de la naturaleza peculiar de otro proyecto político, liberal, radical, de base popular amplia. Ya con... Perdóname, ¿qué proponía Martí en ese sentido, si tuvieras que sintetizarlo? Martí decía que había que entender a la naturaleza desde nosotros mismos. Él decía, en su madurez se separó de Sarmiento, decía, no hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Uh-huh. Y que el vínculo con la naturaleza debía ser organizado de manera que, estoy usando un lenguaje que no es el de él, sus recursos pudieran ser aprovechados sin agotarlos, lo que llamaríamos hoy de manera sostenible, con el mayor beneficio para las mayorías, a través de formas de organización social y educación, formación de capacidades que permitieran a las mayorías campesinas, indígenas y tal, incorporarse, no como peones, no como el último escalón de la explotación, sino como forjadores de su propio bienestar y su propio destino a esos procesos. Entonces, él en eso entendía su manera los problemas del desarrollo desigual y combinado y las maneras y la necesidad de que los estados latinoamericanos asumieran eso como un problema. Martí es un personaje extraordinario. Yo creo realmente que el ensayo Nuestra América de enero del 91 debería ser lectura obligatoria. Es el acta de nacimiento de nuestra contemporaneidad. Debería ser lectura obligatoria en todas las escuelas latinoamericanas. Guillermo, muchísimas gracias. A ti, oye. Guillermo Castro, panameño, en Panamá, en la Ciudad del Saber, por Claxo TV. Uh-huh.